¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a este Orgullo Nicolaita y a nombre de este equipo y de mis compañeros le estoy saludando. 30 minutos de información que genera nuestra máxima casa de estudios. Ya iniciamos en este Orgullo Nicolaita. En esta primera parte le comento que durante la sesión, la última de este año que tuvo el Consejo Universitario, se aprobó el presupuesto de ingresos y egresos para el próximo 2013. ¿A cuánto asciende la cantidad asignada para la Universidad Michoacana? Durante la última sesión ordinaria de 2012, el Consejo Universitario aprobó el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2013 en la Universidad Michoacana, por un monto de 3.277.576.578 pesos, que corresponde a la misma cantidad ejercida durante el presente año, en tanto se desconozca el aprobado por los gobiernos federal y estatal. Al respecto, el rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero manifestó que continúan haciendo gestiones ante las instancias correspondientes con el propósito de que se autoricen presupuestos multianuales y se incremente el subsidio por alumno. De este modo, confío en que los legisladores y los gobiernos federal y estatal serán sensibles a la situación financiera de la universidad. Cabe señalar que en esta misma sesión se presentaron dictámenes sobre el reglamento para uso de instalaciones deportivas y recreativas, así como el de control de parque vehicular y el manual de políticas para uso de recursos financieros, mismos que siguen sujetos a modificaciones. Grandes investigadores son los que han salido del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas. Han celebrado un año más de vida académica. Lo celebraron de esta forma. En el marco del 40 aniversario del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, autoridades universitarias encabezadas por el secretario general de la Universidad Michoacana, Egberto Bedoya Becerril, presidieron el acto del primer instituto en esta máxima casa de estudios y del estado de Michoacán. El director de la facultad, Carlos Alberto León Patiño, externó su reconocimiento y felicitación a quienes integran esta comunidad por los importantes logros que han fortalecido y consolidado el trabajo del instituto. Ese es un acto sencillo, pero muy meritorio de los 40 años de lo que viene a ser el primer instituto de investigación, no nada más de la Universidad Michoacana, sino del estado de Michoacán y que se mantiene vigente. Y que además, a lo largo de estos 40 años, influye de manera importante en lo que es la política de investigación, no nada más al interior de la Universidad Michoacana, sino con todo el alcance que ella tiene también al estado y al país. Agregó que a lo largo de estos 40 años, el instituto se ha posicionado como líder en la metalurgia y materiales en el estado y el país. A la fecha, dijo, se han graduado un total de 314 profesionales en posgrado con las máximas habilidades para realizar investigación, 279 maestros en metalurgia y materiales, 16 maestros en geociencias y 19 con el grado de doctorado. Actualmente, la matrícula es de 106 estudiantes y 30 investigadores, 26 de ellos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Por su parte, el diputado Eduardo Orihuela Estefan, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Congreso del Estado, externó que son este tipo de actividades las que se tienen que difundir como prueba de que se cuenta con programas que han sido exitosos y a los cuales se debe seguir impulsando por su importante contribución al desarrollo social del Estado. Durante el acto, se realizó la develación del emblema alusivo al 40 aniversario con los nombres de los estudiantes graduados que han formado parte de este instituto desde sus inicios. En otras cosas, le comento que uno de los profesores investigadores de la Facultad de Economía de aquí de la Universidad Michoacana, él es el doctor Hugo Amador Herrera, obtiene el primer lugar en el Premio Regional de Ensayo sobre Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, bajo el tema Índice de Transparencia Municipal Básico, propuesta metodológica. Él estuvo trabajando arduamente en este tema y es por ello que obtiene el primer lugar. Aquí les menciono que este certamen de ensayos es el más importante que hay en nuestro país, es un premio a nivel nacional sobre transparencia y es impulsado por institutos enfocados a esta área, la mayoría ubicados en la región centro-occidente. Enhorabuena por este premio de este doctor en economía, orgullosamente Nicolaita. Y otra Nicolaita también muy destacada es la estudiante de la Facultad de Historia. Ella obtiene una beca del Grupo Carso, de esta fundación de Carlos Slim, por un proyecto de tesis presentado titulado Bandidos y Rebeldes durante la Revolución Maderista del Bajío. Aquí le tenemos los detalles.
Bajo el proyecto de tesis Bandidos y rebeldes durante la Revolución Maderista en el Bajío, la estudiante de la Facultad de Historia, Gabriela Alvarado, y bajo la tutela del doctor Eduardo Lomelí Mijangos Díaz, obtuvo la beca que ofrece el Centro de Estudios de Historia de México de Grupo Carso. Mi proyecto, pues, va como enfocado a lo que es historia social. Es acerca de la revolución maderista aquí en Michoacán. Es un poco tomar en cuenta aquella historia que es como de las masas, ¿no? Esas historias que no se cuentan, no solo hablar de los próceres y de los héroes, ¿no? Que no digo que no sean importantes y que no digo que les sirvan mucho a la historia. Sin embargo, creo que la historia social y la historia de aquella gente que se iba a la bola en la revolución, creo que muestra, ¿no?, el contexto y la situación y las crisis por las que ha pasado México como en un proceso histórico tan importante como fue la revolución. Ante los medios de comunicación, el director de la Facultad de Historia, doctor Oriel Gómez Mendoza, mencionó que en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se están educando estudiantes con altos niveles académicos. Justamente una convocatoria abierta nacional para apoyos y reconocimiento al trabajo académico a quien realiza trabajos de investigación en el campo justamente de la Revolución Mexicana, un tema que aparentemente podría estar agotado, pero que justamente esto nos demuestra que no es así, que hay nuevas percepciones sobre cosas viejas, cosas nuevas sobre cosas viejas que se pueden decir. Cabe señalar que los miembros del Consejo Consultivo de Grupo Carso son personalidades académicas como Enrique Krause, Miguel León Portilla, Enrique Flores Cano, entre otros. Por su parte, el director de la Facultad de Historia, el doctor Oriel Gómez Mendoza, habló sobre la importancia de los estudiantes de historia, sobre la calidad académica y los egresados de la misma. Se realizó en Chiapas el Encuentro Nacional de Licenciaturas en Historia y nos acabamos de dar cuenta de un dato espeluznante. Todos los departamentos, escuelas, facultades de historia del país, sumados en su matrícula, no le llegan a la matrícula de la Facultad de Historia, solamente a la de la Michoacana. Tenemos cerca de 740 alumnos, somos eventualmente una de las más grandes de América y esto evidentemente pues sí nos llena de orgullo y de preocupación en algún sentido, pero también sabemos que justamente estamos por buen camino, que hay una buena percepción a nivel social y a nivel académico, esto lo ratifica, insisto, creo que el camino que se anda es bueno y que estamos preocupados justamente por la formación de buenos seres humanos, de buenos humanistas y en este caso, pues de gente comprometida justamente con la labor del historiador. Un trabajo importante es el que está haciendo actualmente el director de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, el contador Miguel López Miranda. Pues bien, él participó junto con los acreditadores para hacer la reacreditación de la facultad. Recordemos que ya es una de las acreditadas, pero están evaluando para volverla a acreditar. Con el propósito de realizar una visita de seguimiento a fin de verificar si se han mejorado los programas educativos, integrantes del Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración, CASECA, concluyeron su estancia en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana. Los evaluadores cerraron la visita en la cual estuvieron realizando una revisión minuciosa de cada uno de los procesos que integran el plan de enseñanza de las licenciaturas de Contaduría, Administración e Informática. Las instituciones de educación superior que se acrediten a través de COPAES, que son los comités para la acreditación de la educación superior, tienen una mecánica distinta a aquellos que se acrediten a través de las IES, de los comités para las instituciones de educación superior. Y la diferencia que tienen en esta circunstancia, el CASECA, que es un organismo del COPAES, nos acredita por un periodo de 5 años. Pero en el inter de los 5 años hace lo que ellos llaman 2 visitas de seguimiento. Esto es, cuando nos acreditan nos dicen, sacaste el 70-75% de indicadores válidos y te falta cumplir el 25. Y en esos 5 años tienes que cumplir el 100% de esos 25. Entonces cada año y medio vienen y revisan cuánto hemos avanzado para el cumplimiento de ese 25% de indicadores. En el programa de contaduría y en el de administración es la segunda visita de seguimiento.
ya vinieron en una ocasión y dijeron, avanzaste, en los dos nos dijeron, avanzaste 40%. Es un porcentaje adecuado porque quiere decir que ya no te queda del observado el 60. En esta segunda visita de seguimiento, nosotros creemos que en los dos programas avanzamos otro 40%, porque nos autoevaluamos, entonces creemos que avanzamos el otro 40%. Esto implicará que solo quedará del observado, del 25%, un 20% por resolver. Esto implica alrededor de, en global, un 4 o 5% de pendientes para cuando vengan a acreditar, a reacreditar. Esta mecánica la hacen adecuadamente porque lo seguro es que entonces, ya cuando vienen a la reacreditación, ya sea de manera natural. El director de Contaduría y Ciencias Administrativas, Miguel López Miranda, comentó que se encuentran preparados y confiados para estos procesos y agradeció el empeño del personal académico y administrativo de la facultad. Le invito a que permanezca con nosotros aquí en Orgullo Nicolaita. Tenemos más que ofrecerle después de esta pausa. Llegan a nuestro planeta velozmente sin que sepamos de qué parte del universo vienen. Son los rayos cósmicos ultraenergéticos. Su energía es cientos de millones de veces mayor que la que se puede producir en los laboratorios actuales. Cuando un rayo cósmico choca con la atmósfera terrestre, produce una cascada de partículas que viajan a la velocidad muy cercana a la de la luz, dejando una estela luminosa. La Universidad Michoacana participa en varios proyectos internacionales para desentrañar el misterio de los rayos cósmicos ultraenergéticos. La vegetación de árboles, tanto de clima templado como cálido, es parte importante del ecosistema por sus beneficios ambientales y sociales. En Michoacán existen cerca de 600 especies de árboles maderables, de los que se comercializa 1 millón de metros cúbicos al año, siendo el 80% de pino. La Universidad Michoacana cuenta con investigadores y forma profesionistas que contribuyen al aprovechamiento óptimo y sustentable de este recurso. Un convenio, un nuevo convenio tenemos en la Universidad Michoacana, en este caso es por parte y en colaboración con el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, a través de la Facultad de Contaduría, desde luego, por parte de la Administración Local de Servicios del Contribuyente de Morelia, en la asignación de becas a los estudiantes de la universidad. Aquí podrán realizar su servicio social, prácticas profesionales, los alumnos de Contaduría de la Universidad Michoacana en este nuevo convenio. Así se incluye el apoyo de ambas partes para la realización de congresos, de talleres, de conferencias y foros y otras actividades académicas que permitan desarrollar las capacidades de alumnos que tenemos aquí en la Universidad Michoacana y así fomentar una cultura fiscal y más dinámica. Este es el convenio por parte de la Facultad de Contaduría, la Universidad Michoacana y el Sistema de Administración Tributaria. Pasamos a nuestro Orgullo Nicolaita y en esta ocasión corresponde a Marlene Gómez Peralta. Ella es profesora investigadora de parte de la Facultad de Biología y es la única estudiosa, es la única liquenóloga, estudiosa de los líquenes que tenemos aquí en nuestra máxima casa de estudios. Vayamos con ella. Soy Marlene Gómez Peralta, profesora investigadora de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana. Fui egresada de la carrera de biología de la misma universidad y mi tesis de licenciatura fue Flora Liquénica del Campo Geotérmico Los Azufres, Michoacán. Fue la primer tesis de este tipo en la facultad y una de las pocas en México. Fue publicada en la revista Acta Botánica Mexicana. Realicé mis estudios de maestría en la misma institución, en la maestría de manejo y conservación de recursos naturales, donde realicé el proyecto de investigación que fue mi tesis de maestría titulado Evaluación de la extracción comercial de los musgos en la reserva de la mariposa monarca en la zona de Angangueo.
Este trabajo fue el primero de ese tipo en la facultad y hasta la fecha es el único en México sobre evaluación de actividades de manejo de recursos naturales. Como docente de la Facultad de Biología, actualmente soy coordinadora también del herbario de la misma facultad y coordinadora de la colección de líquenes, que es una área de la biología donde hay muy, muy pocos especialistas. He dirigido 23 tesis, de estas 21 son de licenciatura, 2 de maestría y 3 de las cuales han recibido mención honorífica. He participado en diferentes congresos, en 15 a nivel nacional, 9 a nivel internacional. Entre algunos países que he visitado como parte de mis actividades académicas están Cuba, Colombia, Perú y España. En cuanto a publicaciones, he participado como autora en 4 libros, en 9 capítulos de libro, en 3 artículos internacionales y en 10 artículos nacionales. Como investigadora, inicié en esta área desde que era estudiante, cuando participé como parte de los convenios de la Comisión Federal de Electricidad con la Universidad Michoacana. Y como producto de esta participación, en el 95 se publicó el primer artículo científico en México sobre líquenes como indicadores biológicos en un campo geotérmico. Este fue publicado en la Revista Mexicana de Geoenergía y fue consultado por investigadores de campos geotérmicos en Italia y puesto como referencia en sus publicaciones. También participé con la Universidad de Chapingo en proyectos de investigación sobre los recursos forestales no maderables, sobre todo del sur de Morelia, y como producto de estas actividades soy autora del libro Los recursos forestales no maderables en Morelia, que es el primero de este tipo en el estado y de los pocos en México. También fui responsable de un proyecto financiado por CONACYT sobre líquenes y musgos como indicadores de la calidad del aire en la ciudad de Morelia, que es de los pocos proyectos de investigación que trabajan con indicadores biológicos en México. Soy Marlene Gómez Peralta, profesora investigadora de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana. Soy la única liquenóloga de la Universidad Michoacana y soy orgullosamente nicolaita. Quiero comentarle que hubo una actividad muy importante sobre los migrantes en donde activamente participa la Universidad Michoacana. Esto fue en el marco del Conservatorio Migrante, donde el tema fue el desarrollo integral, el sujeto colectivo transnacional, explorando potencia de visiones, objetivos y agendas compartidas. Les decía que aquí participa la Universidad Michoacana en todos estos temas de migrantes y recibió al grupo de participantes de diferentes instituciones académicas del gobierno y de asociaciones migrantes, que son los más representativos para ofrecer respuestas a los diferentes cuestionamientos que existen sobre este tema, sobre este importante tema que siempre hay mucho que decir. Este evento fue convocado por la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas, por sus siglas en inglés, es la NALAC. Respecto a esta reunión de conservatorio, el funcionario nicolaita que representó al rector Jesús Santillán dijo que se cuenta con un instrumento metodológico consensado con la organización de la NALAC y el Instituto de Investigaciones Económicas Empresariales, entre quienes se busca realizar una serie de testimonios y levantamiento de datos que contribuya a comprender la mejor forma de este fenómeno que, insisto, siempre hay mucho que hablar y mucho que defender. Por otra parte, le comento, mi compañera Yuri Servín platicó con el secretario general de la Universidad Michoacana, el doctor Egberto Bedoya Becerril, nos habla de un balance de este año que vamos a concluir, de este 2012. Esto es lo que dice el doctor Bedoya. Finalmente logramos, por ejemplo, el ingreso a la universidad, sobre todo en el área de la salud. Toda el área de la salud quedó ahora sí blindada y es algo muy importante para esto. Pueden decir que se admitieron a más gentes de las que normalmente se habían aceptado en un principio. Pues se aceptaron exactamente los que se podían aceptar sin abrir más grupos. Se están regularizando todas aquellas escuelas y facultades que tenían encargados. Nosotros recibimos, la administración anterior recibimos 16 encargaturas y en el transcurso del año pasado y de este se fueron regularizando de tal suerte que ahorita tenemos de 16 solamente 4 encargaturas
y están en proceso, en este momento también están en proceso dos para regularizar ya. Esto quiere decir que hubo una actividad muy intensa en cuanto a nombramientos de directores y regularización de aquellos que estaban como encargados. La otra situación que podemos rescatar y podemos comentar es que todas las escuelas, facultades e institutos ya tienen regularizados sus consejos técnicos. Algunas escuelas, vamos a decir como la preparatoria Isaac Arriaga, como la preparatoria Pascual Ortiz Rubio, como la escuela de farmacobiología, que tenían años y años sin tener consejo técnico, en este momento están operando los consejos técnicos en todas las escuelas y facultades y las estamos regularizando periódicamente. O sea, estamos al pendiente de que todos los procesos sean legales y que los procesos se lleven en tiempo y forma. Nos quedan muchas cosas por hacer, tenemos que terminar de regularizar a todos los directores que están como encargados. Ese es uno de los pendientes. Y otro de los pendientes, quizá el más importante, es la reforma a la ley orgánica. A continuación les presento Campus TV de Universitas, nuestros compañeros de Universitas que nos presentan una pastorela que realizaron estudiantes de la Facultad de Economía. Vayamos con ellos. Decir a un hombre que tengas feliz Navidad será desearle lo mejor, será desearle paz y tranquilidad, será desearle que ese niño que nace hoy en Belén nazca también en su corazón. En el futuro, las guerras se detendrán ante esta palabra bendita. Los soldados dejarán las armas y correrán a abrazar a su enemigo. ¿Y encontrarán jefes de hermandad? ¡Bravo, bravo! ¡Que viva el inventor de la Navidad! Como parte del cierre de actividades culturales en la Facultad de Economía Vasco de Quiroga, dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se llevó a cabo la presentación de una pastorela en el auditorio de la facultad. La pastorela es una alusión sobre la vida, es decir, el viaje a Belén de los pastores es una metáfora en que las fuerzas de Luzbel están tratando de que no lleguen a su destino y las de San Miguel los ayudan a que lo logren. La interpretación que se les da a estos personajes depende del nivel o la ramificación en la que esté ocurriendo. La pastorela se deriva de las adoraciones al Niño Dios que se hacen cada año dentro de los colegios jesuitas, los cuales datan de 1572, y que tuvieron buena acogida en los pueblos de la región que hacían algo parecido con sus deidades, pero es sino hasta 1606 cuando se tiene conocimiento de la primera pastorela. Al principio fueron netamente evangelizadoras, hasta que en 1800 las llevan a los grandes teatros con toda la producción dándoles un sentido de entretenimiento. Es en la época moderna que se usa la pastorela para darle un contexto social, crítico, didáctico o cultural. Con esta muestra, la Facultad de Economía Vasco de Quiroga pretende involucrar a su comunidad universitaria no solo en un contexto académico, sino también en un contexto cultural. Entre las actividades que destacaron en este cierre cultural fueron los talleres de realización de alebrijes y catrinas. Amigos, con esta información ponemos punto final en la emisión de Orgullo Nicolaita. Lo esperamos en las próximas emisiones, en las próximas secciones que le tenemos preparado, los programas previos a la Navidad y a esta época. Y un muy feliz año. Nosotros regresamos desde luego a principios del año 2013.
así está dispuesto. Y a nombre de todo este equipo, un agradecimiento enorme por todo este año de Orgullo Nicolaita y de nuestra máxima casa de estudios. Soy Areri Sánchez. Hasta pronto. Gracias.